Bienvenidos a este video sobre la biografía de Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez, 1817, el 9 de marzo nació y murió el 1861, el 4 de julio. Sánchez nació en Santo Domingo, como ya dijimos, el 9 de marzo del año 1817. Sus padres fueron Narciso Sánchez Ramona y Olaya de Rosario, de Belén. Ellos no estaban casados en el momento de su nacimiento, así que Sánchez fue el primogénito de 11 hermanos, de los cuales Socorro Sánchez se destacó como periodista. Y hay que mencionar que como los padres de Sánchez no estaban casados, por eso la madre fue que lo declaró y por eso se conoce como Francisco del Rosario. Tenía el apellido de la madre, del Rosario. Hay una mujer, aparte de Socorro Sánchez, fue una de las pioneras, de la primera en periodismo, trabajó para el periódico dominicano, Telegram, y entre otros. Pero la tía de Francisco del Rosario Sánchez, que se llama María Trinidad Sánchez, le propuso a este que se casaran para que él tuviera el apellido Sánchez. Así que en todos los documentos que él firmaba, firmaba con Sánchez, pero la historia lo conoció como Francisco del Rosario Sánchez. Hay que hablar acerca de María Trinidad Sánchez, que casi no se menciona, pero ella fue junto con Concepción Bona que confeccionaron la bandera, la primera bandera dominicana, que usted sabe que el que la diseñó fue Juan Pablo Duarte. Así que María Trinidad Sánchez, que debo decirle que hay una provincia en nuestro país, República Dominicana, en honor a su nombre, fue una heroína. Ella fue apresada y como no delató a su sobrino ni a los demás miembros de la Trinitaria, fue fusilada por el dictador Pedro Santana. Bueno, los méritos de Sánchez, dice que es considerado como el segundo líder de la Guerra de la Independencia Dominicana. Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte. Recuérdense que Duarte tuvo que irse al exilio. También él tuvo que irse al exilio varias veces porque el gobierno que estaba en República Dominicana lo persiguieron. Mella, ustedes saben que Mella en la Puerta de la Misericordia es el que con su trabuco lanza el trabucazo el 27 de febrero, alrededor de las 11 de la noche, 27 de febrero del año 1844. Luego Mella y los que andaban con él van y se encuentran con Sánchez en la Puerta del Conde o Baluarte 27 de febrero, donde ahí Sánchez hizo o enarboló la bandera por primera vez y declararon la independencia nacional esa noche del 27 de febrero del año 1844. La Trinitaria. Sánchez se convirtió en un trinitario de la confianza de Duarte. Poco tiempo después de iniciado el movimiento de separación e independencia, pasó a ser el segundo líder del movimiento. Como dije anteriormente, Sánchez tuvo que irse al exilio debido a Pedro Santana, volvió al país, trabajó para su país y se tuvo que ir de nuevo cuando volvió Santana al poder. Así que Sánchez, el primero de junio del año 1861, penetró a territorio dominicano, entró por Haití porque no tenía otra opción, tuvo que entrar por Haití y cruzó por Hondo Valle, Vallejuelo y el Cercado, eso es por San Juan, donde ahí cae en una emboscada siendo herido, lamentablemente. Fue herido y lo fusilaron. Pero en el juicio Sánchez clamó lo siguiente:
para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arearlo se necesita también la de los Sánchez. Él murió fusilado, como le dije, el 4 de julio en el cementerio de San Juan de la Maguana. El 4 de julio, eso fue en la tarde, como a las 4 de la tarde, según los historiadores, murió fusilado este héroe de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Está enterrado en el mausoleo Altar de la Patria, que está en el Parque Independencia, entrando por la Puerta del Conde. Al final ahí están los restos de los tres padres de la patria, y hay un altar ahí, como pueden ver en esta imagen. Ahí está, en el centro de esas tres esculturas, imágenes, ahí abajo, en el medio, ahí están los restos de estos tres héroes de la patria: Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Sánchez es recordado como fundador y prócer dos veces de la República Dominicana. Entró en la inmortalidad como ejemplo inigualable de la historia dominicana. Y podemos ver aquí el himno a Sánchez, la letra de Ramón Emilio Jiménez y la música de José de Jesús Ravelo. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.